Que ha habido
Jacinto, los temas de gaita. Son nombres instrumentales, son. O sea, bueno, lo ¿Qué gaita te bien, acuerdas tú así o de? sea, de lo bien sabroso, sabroso, es una, o sea, los que son, las gaitas que son las acabaciones de la segunda generación, como los de Toño Fernández, quien tocaba esa gaita bien pura, sabrosa, era Bañe Mendoza. En el tambor, en la gaita. En la gaita, sí, en la gaita corrida. En cambio, Juan Lara, ellos tenían un pique siempre, Juan Lara y Mañe Mendoza. Mañe Mendoza se ganaba a Juan Lara, era en las gaitas corridas. Mañe Mendoza ahí lo aporreaba todito porque era una vaina, un lamento bien bacano. En cambio, cuando llegaba una pullita, llegaba Juan Lara y ahí ganaba él, porque Mañe Mendoza era un poco quedadito en Cada la cual tenía puya, su pero fuerte ahí. sí, claro, pero no era que no sabía tocarla, no. Claro. Pero él no era el fuerte de él era la gaita corrida, las acabaciones, Ok. el porro, todo eso. ¿Y entre tamboreros quiénes están así? ¿Quiénes se...? Entre los tamboreros fuertes, ¿Sí? para mí el estilo sabroso, que yo no lo cambio por otro, el de Maestro Torregrosa. No lo cambio por otro porque De la ese, gaita. de la gaita, sí, porque ese fue el que yo cogí. El que yo cogí. Él no fue maestro de que, mira, Ocho Plata, como me decía él, mira, Ocho Plata, coge, haz esto. No. Sino que yo estaba ahí tocando el llamador, estaba aquí a la derecha de él y estaba viéndole el tambor alegre, que era lo que estaba haciendo. Correcto. Pero lo que sea, fue mi maestro, pues. Okay, bien, sí. Porque todo, mejor dicho, lo que le pude aprender a él, pues, Influencia sí. tiene. Claro, más que vivía en San Jacinto y todas las parrandas que habían allá cuando yo estaba más pequeño, toda esa me la veía yo. Bueno, de otros tamboreros modernos, entre de los que están aquí, de los que están en la costa, ¿quién puedes mencionar tú? Bueno, mira, ahí en San Jacinto quedaba este Carlos Yaspe, que también estaba pegando bien el tambor. ¿Está vivo? Sí, es un pelado, o sea, tiene como 25 años más o menos, Está en 25 San años. Jacinto. Sí, está en San Jacinto, no, está en Cartagena. El mismo hijo del maestro, Gabriel Torregrosa Jr., ¿Vive también le dónde? pega sabroso. Él vive en el Banco Magdalena. El banco. También le pega sabroso al tambor. Casi el mismo estilo del papá. Claro, porque tú sabes que hijo de Lógico. tigre sale pintado. ¿Quién otro? Ahorita está el nieto de José Lara, que es el Francis. Por ahí lo vi metiendo mano y está metiendo Bien. mano, claro. Bien, sí. Sí. Está otro pelado de San Juan, que es el primo de Freddy Arrieta. San Juan Nepomuceno. San Juan Nepomuceno, Nepomuceno. Bolívar, sí. Correcto. El Palomo. ¿Palomo también El toca bien? Palomo está pegándole también el ¿Sí? tambor, sí. Sí, eso sí, yo para qué. Ah, bien, ese dato. De los que están aquí. De los que están acá, por eso, el Palomo, Francis también, como te digo, También. están pegándoles por ahí. De gaita. Tengo una cantidad por ahí de alumnos, como dice el mono mío, cachacales. Pero Ok, bueno, bueno, ahí no. van, Ok, ellos ese. están, ellos, nosotros llegamos aquí y ellos están aprendiendo Está de bien, está nosotros. bien. Eso está bien, está bien. Entonces, pues a mí me gusta enseñar, eso sí, a ninguno Está le hago bien. trampa, No, a está bien, ninguno. eso está bien, Jorge.